continuación entra en la sala por el Ministerio Fiscal de la letrada doña Bernarda de la Albarca Campestre, por su acusada doña Remigia Pérez. A continuación, la abogada defensora, doña Zoila Reina del Valle, con su defendido Salvador Vargas Heredia. Silencio en la sala. Todo el mundo en pie. He dicho que todo el mundo en pie. Preside la sala el honorable juez Justo de Torta, con su secretaria. Por favor, diga su nombre completo. Salvador Vargas Heredia. A servir a Dios. ¿Qué sé? Deduzco que es usted de raza gitana, ¿verdad? Amor, como la ha adivinado. Me ha querido, señor juez. Si en cuanto lo he visto, lo he dicho. Este hombre tiene pinta listo. Y si ya se da la cuenta. ¡Que yo no he hecho nada! Jura decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad. ¡Oh, claro! Quería decir la verdad, toda la verdad, nada más que la verdad, solamente la verdad, y nada más que la verdad. ¿Jura decir la verdad? ¡Ah, no que sí! Mala cabalera me ve que no me pueda subir ni los pantalones si no la digo. Remítase a contestar a mi pregunta. ¿Jura decir la verdad? ¡Lo juro! ¡Que me quede ciego! Limítese a decir juro. ¡Vale, no se cabré! ¡Juro! Le recuerdo que en caso de mentir puede ser condenado por un delito de falso testimonio. ¿Cómo si me quita fusilar? ¡Que yo no miento nunca! Tiene la palabra el Ministerio Fiscal. Con la venia, señoría. ¿No es cierto que el día 22 de octubre, a las 2 de la madrugada, usted intentaba robar 12 cochinos, propiedad del corral de doña Remigia Pérez, cuando fue sorprendido por la Guardia Civil? ¡Pues claro que no! ¿Podría explicarnos entonces qué hacía su furgoneta dentro de dicho corral? ¡Hombre! Yo venía de un pote de malacatones con mi trago. Y como la puerta de corral estaba abierta de par en par, cuando me quise dar cuenta, me metí dentro sin darme cuenta. ¿Y los cerdos? ¿Por qué estaban entonces dentro del furgón? Mire usted, yo es que tengo muy buena mano para los animalitos, ¿sabe usted? Y para los guarrillos más todavía. Se conoce que nada más ver, se vinieron para acá y vieron la puerta de mi fragoneta abierta y se metieron todos dentro. ¿Y los gruñidos tan enormes que daban que despertaron a todos los vecindarios? Por alegría, por alegría, por alegría. ¡Orden! ¡Orden en la sala! Y no es más cierto que usted forzó
de la puerta y fue cargando uno por uno los 12 cochinos, montando tal escándalo que dio lugar a que los vecinos llamaran a la Guardia Civil y le pillasen infraganti. ¡Vamos, señor juez! ¡Dígale a la pata que no diga esta cosa! ¡A esta la debiste de tener por falso testimonio! ¡Señoría! ¡No se puede consentir tanta desfachatez! ¡Vamos, señorita, que me está llamando desfachetoso! ¡Vuelva a llamarme, señorita! ¡Le meto 10 años entre rejas! ¡Pues si se la ha dicho la padre, no la ha dicho usted nada! ¡Señoría! ¡No, señorita! Pues si yo se lo decía, pues es más cisno. Protesto, señoría, la fiscalía está insultando a mi defendida. ¿Ve usted, señor juez, cómo esta señora también me da la razón? ¡Esa señora es su abogada de oficio! Hombre, ya lo comprendo, que no va a ser abogada de afición. ¡Cállese ya! Protesta mi vida. Se insta a la fiscalía de que se abstenga de hacer comentarios ofensivos contra el acusado. El Ministerio Fiscal llama a declarar a doña Agapita Vengacepa. Por favor, diga usted su nombre y apellido. Agapita Vengacepa García. ¿Jura usted decir la verdad? Juro. Queda advertida que en caso de faltar a la verdad puede ser acusada y condenada por un delito de falso testimonio. ¡Ya lo sabes, padre! ¡A ver lo que vas a decir! ¡Cállese! Siéntese. ¿Conoce usted al acusado? ¿Tiene usted alguna relación de parentesco, amistad o enemistad con él? No, señor. Solo lo conozco de vista. Tiene la palabra el Ministerio Fiscal. Con la venia, señoría. ¿Podría usted decirnos dónde se encontraba el día 22 de octubre a las 2 de la madrugada? En mi casa, asomada al balcón. Balcón, desde donde se divisa perfectamente el corral, propiedad de doña Remigia Pérez, ¿no es cierto? Efectivamente. ¿Y podría usted decirnos qué estaba ocurriendo a esa hora en dicho corral? Manera, yo salí al balcón como tanto otro vecino, asustada por el escándalo que había en el corral de doña Remigia. Ya que los guarros estaban dando un gruñido infernal. Al asomarme vi a ese señor que corría detrás de ellos y los iba introduciendo en la guardameta. Enseguidamente llamé a la Guardia Civil, que se personó cuando ella se iba con la furgoneta llena de guarro. ¿Pero qué dice esa paga? ¡Más rayo te caiga cuando estés cagando de cuidar! ¡A esta la que tú tienes que detener! ¡Porque me tiene hincha! ¡Cállese! ¿Pero si es que? O se calla o tendré que condenarle por desacato al tribunal. ¡Ale, ale! ¡Ya me callo! No hay más preguntas, señoría. Tiene la palabra la defensa. Con la venia, señoría. Se llama usted Agapita, ¿verdad? Sí, señora. Un nombre más bien feo, ¿verdad? A mí me gusta. Agapita Vengacepas, ¿verdad? Sí, señora. Un apellido horroroso, ¿verdad? Bueno. Seguramente se habrán pitoreado muchas veces por usted por ese apellido, ¿no es cierto? ¿Alguna vez? ¡Protesto, señoría! Las preguntas que está haciendo la defensa al testigo son improcedentes. No hay lugar a la protesta. Esperemos primero a ver qué pretende la defensa con estas preguntas. Y seguramente este pitoreo continuo que se traerían con usted, con su apellido,
la tendrían permanentemente cabreada con la sociedad y con ganas de perjudicar al primero que tuviera pasión. ¿No es cierto? ¡Protesto, señoría! La defensa está sacando unos juicios de valor sobre el testigo que no vienen a cuento ni se ajustan a la realidad. ¡Dígate que sí, señorita! ¡Escapada tiene mala sangre! ¡Mala sangre tienes tú que me has robado mi guarro! ¡No te tienes tu guarrito! ¡No te tienes tu guarrito! ¡Porque sos mío! ¡Recorte! ¡Me dice la mala! ¡Corten en la sala! ¡Cállese! ¡No vuelvas a llamarme señorita! ¡Perdone, señor juez! ¡Este es el tapa! Protesta admitida. Le ruego a la señora abogada defensora que lleve el interrogatorio por otros derroteros. Está bien, cambiemos el tema. ¿Esa capa que lleva usted puesta? ¿La llevaba puesta aquella noche? Sí, claro. Solo me la quito para cortarme. No me extraña, ¿no? Porque sin ella se debe dar usted unas cuantas tortas. ¡Protesto, señoría! ¡Oh, vale una pata protectora! ¡Cállate, ya, pata, cállate! ¡Nada más que proteja y proteja! El que se tiene que callar es usted. Protesta admitida. Se insta a la fiscalía de que se abstenga de hacer comentarios ofensivos contra el acusado. Está bien, señoría. ¿Podría decirnos cuántas dioptrías tiene en cada ojo? 38. ¿Podría quitarse un momento la gafa, por favor? Claro. ¿Podría decirme cuántos dedos tengo en mi mano derecha? ¡Protesto, señoría! ¡Y dale! No hay lugar a la protesta. ¿Podría decirme cuántos dedos tengo en mi mano derecha? Pues si no lo han contado ninguno, ¡cinco! Me refiero a lo que le estoy enseñando a mí. ¿Vos cuatro? Está visto que se engafa de usted menos que un refrito en una merendera. ¡Dos! ¡Protesto! ¡Y dale! ¡Vale una tía protestona! ¡Más que protestar y protestar! ¡Cállate, cállate, cállate ya! Protesta admitida. Vuelvo a llamar la atención a la defensa. Le ruego se abstenga de hacer apreciaciones indebidas. Perdone, señoría, pero creo que el dato es fundamental y quiero que conste en acta. De acuerdo, que conste en acta el dato, no su apreciación. Ha dicho usted antes que lo que le hizo salir al barco fue el escándalo. Luego, se supone que está usted acostada, ¿no? Acostada y dormida con un tronco. Pero le encanta lo que tenía ese señor en el corral con los guarros, pues me despertó. Luego se tenía la vaca pillada, ¿no es cierto? Sí, claro, pero al levantarme me la puse. Y no podía ser que con el susto y la prisa por salir se le olvidase ponérsela. Poco de, podía, pero me la puse. Luego podía ser que se le olvidase ponérsela. Yo creo que con el susto sería lo más fácil que podía ocurrir. Emma, estoy segura que fue lo que ocurrió. ¡Protesto, señoría! ¡Y dale! ¡Cállese ya, coño! ¡Dale un poco de atrás! ¡Me voy a tener que dar la razón a Salvador de que es una protestona! ¡Continúe! ¿Podría usted decirnos qué distancia hay desde su balcón al corral de Doña Remigia, al punto exacto donde estaba la furgoneta? Fuera de 50 o 60 metros. ¿Y usted cree, señoría, que a 40 metros de distancia, a gatita que no me trece en un burro, va a haber uno en una furgoneta? Es que no era uno en una furgoneta, era uno corriendo detrás de los guarros. Y en una noche oscura,
50 metros de distancia. ¿Usted me puede asegurar que era Salvador el que corría detrás de los cerdos? No, cuando corría detrás de los guarros, era un punto negro. Pero cuando llegó la Guardia Civil, no se pudo comprobar que era él. Ah, un punto negro. Luego el de la sotoneta sí me puede asegurar que era Salvador. Pero el bulto negro que corría detrás de los cerdos, en ningún momento me puede asegurar que fuera mi defendido, ¿no? ¡Claro! ¡Por eso se metieron los guarros en mi fragoneta! ¡Porque el bulto negro los perseguía! Vuelvo a repetir al acusado que se mantenga en silencio. ¡Pero si es que... ¡Cállese! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya me callo! ¡Vale, señorita! Digo, señoría. Yo quiero saber dónde están mis guardos. Yo quiero saber dónde están mis guardos. No quiero saber. Quiero saber dónde están mis guardos. Porque así se va de oro. Así se va de oro, claro. ¡Dame tu partido! ¡Que son míos! ¡En la sala! ¡Un bulto negro! ¡Por favor, no!
quiero saber mi guarro. Mi guarro, que no me importa. Tiene la palabra el Ministerio Fiscal. Con la venia, señoría.
¿Así que no vio usted ningún bulto negro? No, señora. ¿Y vio a Salvador bajarse del furgón? No, señora. ¿Y los cerdos se subieron solos? Oh, sí, señora. ¿Usted vive cerca del corral de doña Demicia? Sí, señora. ¿A qué distancia exactamente? ¡Pues en el pueblo de al lado! ¿Y pretende usted hacernos creer que viviendo en el pueblo de al lado usted estaba el día 22 de octubre a las 2 de la madrugada junto al corral de doña Remigia en la fecha de auto? ¿Pero qué fecha de auto? Si allí no había más auto más que las fragonetas del señor Salvador. Y yo estaba allí el 22 de octubre. ¿Y qué hacía usted allí? Si se puede saber. Porque yo fui a que me viera la señora con una curandera muy buena, a que me curara un bulto negro que me había salido y que me dolía mucho. ¿Un bulto negro? ¿Dónde? ¡Pues aquí, al ladito de los gentes! ¿Y ya se la cura el bulto negro? Sí, señora. La señora Conte va a curar el bulto negro porque es una curandera muy buena. ¡Mentirosa! Si la señora Conte se murió ya hace un año. ¡Anda, comisita! ¡Anda! ¡Silencio, la señora! ¡Silencio en la sala! Así que la curó la señora Conte. Le recuerdo que está usted bajo juramento y que en caso de falsedad podía ser acusada por falsos testimonios. Bueno, verlo, no lo olvide. Pero vamos, como si lo hubiese visto. ¿Y eso por qué? Porque mi vecina la Soraya me lo contó todo. Que se lo había contado un amigo suyo. Que se la había contado su cuñado. Cada vez se la había contado su primo. Vamos, que la había visto todo asomado por la rendija de una ventana. Me parece, señoría, que está todo dicho. No hay más preguntas. ¿Pero qué se cree usted? Que lo del bulto negro es mentira. Que todavía me duele, ¿eh? ¡Que se lleven de aquí a esta mujer! ¡Ah! ¿Qué sé que usted que lo del bulto negro es mentira? Le tenía que salir usted un bulto negro a donde yo le dije. ¡Llévesela! ¡Vamos! ¿Cómo se pone el fallo? ¡Déjame, coño! ¡Me he ganado, me tengo el suelto! ¡Cómo se pone el fallo con una mentirita de nada! ¡Más bulto negro le salga donde yo le diga! ¡Más bulto negro le salga donde yo le diga! Que bien ganas de tener. ¡Y bulto! Bueno, ¡mi cuadrillo! ¡Mi cuadrillo! ¡Quiero saber dónde está mi cuadrillo! ¡Que lo quiero, mi cuadrillo! ¡Que no me voy de aquí! ¡Que no me voy! ¡Si lo hago, no se lo hago! ¡Mi cuadrillo! ¡Que no me voy! ¡Ay, 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 no me ¡Me da otra mañana, por favor, ya! ¡Conclusiones! En vista de lo manifestado, tanto por el objetivo como por el acusado, solicito para don Salvador Vargas Heredia una pena de cárcel de un bulto negro y un día. ¡Digo! ¡De un año y un día! En vista de lo manifestado aquí, pido para mi defendido la libre absolución, ya que como se ha podido demostrar, la acusación solo se basa en un testigo miope en una noche oscura, vio un bulto negro y solo un bulto negro. Y un bulto negro no puede ser una prueba fehaciente para condenar a nadie, ya que un bulto negro y solo un bulto negro y nada más.